Hola, soy The One Matt. No sé si se me escucha correctamente. Espero que sí. Ahí estamos. Repito, hola, soy The One Matt. No sé si se me escucha correctamente. Espero que sí. Disculpen, por favor, la demora. Si es que había alguna persona conectada, se me colgó el explorador. Tuve que reiniciar, pero por eso la cuña se quedó durante 8 minutos casi. Claro, cuando lo suba a YouTube lo voy a cortar. Pero finalmente ya estoy aquí. Cada vez empiezo más tarde, 3 y 50 de la mañana, desde las latitudes en las cuales me conecto, por lo que no me sorprende que no haya absolutamente nadie viendo la transmisión, pero aún así decidí jugar antes de irme a la cama y veo que está Jocelyn Jiménez, increíble. Hasta esta hora, bienvenida Jocelyn, cuestionándose la veracidad probablemente de esta transmisión, aprovechando que solamente está ella por ahora, la voy a saludar. Hola, Joss. Ahí estamos. Bueno, y son bienvenidos a conectarse. Espero que alguien se conecte. En realidad, si no se conectan, disfruten de su sueño, pero yo voy a jugar de todas formas. 3 y 51, vamos a jugar aunque sea un ratito, aunque sea un nivelcito. Así que pongo la pantalla de juego y ahí estamos. Estoy un poco chueco, ¿eh? Vamos a enderezarlo. Ahí está. Vamos, eso. Qué guapo que soy. Bueno, vamos a cargar el juego. Voy a ir con la segunda parte de mi gameplay de Power Rangers. Ahí está con esa posibilidad empiladora espectacular. Tremenda. Justo se conecta también mi compadre Enrique Arnal, también conocido como Salvajía. Este hombre está creando Salvajía. Así que le voy a responder también. Power Rangers, increíble que estén conectados hasta esta hora. Y vamos con la segunda parte de Power Rangers. Con esa música súper. Súper, súper alta para empezar. Voy a. Vamos a bajar un poquito el volumen ahí, si no sé si se escucha bien. Por aquí está con eco, ¿eh? Saludos a con eco, no sé nada de ella desde hace algún tiempo, sino con eco, la música con eco. Le voy a bajar un porcentaje de volumen y ahí estamos. Y arranca el juego. Ya había estado jugando la semana pasada. Me había logrado pasar dos áreas con dos Rangers. Voy a seguir con los que faltan. Vamos a ver hasta cuánto llego. Si no me equivoco, la contraseña, el password. Porque estos juegos no tenían opción de grabar. Era 5110. No. Sonido. Ah, por cierto, tengo que poner sonido. Estéreo. Password 5010 era entonces. Y si no, voy a tener que entrar a la transmisión de la semana pasada a ubicarlo. No debía haber preparado esto antes. Estéreo. Rayos, no me acuerdo la contraseña, pero eso se arregla muy fácilmente entrando a la transmisión de la semana pasada y verificando, cosa que debía haber hecho hace rato, pero no la hice porque soy un idiota, pero pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, avísenme si va todo bien con el audio, ya que no tengo retorno y no sé si funcionará hoy. Estoy con mi polvo de Dragon Ball, dicho sea de paso. Porque Goku nos acompaña siempre. Cada vez que intentamos salvar la Tierra de algo, como los Power Rangers que van a salvar la Tierra inmediatamente gracias a mis hábiles manos, pero no encuentro la contraseña del tercer nivel, que era en el que me había quedado. Lo dejé fijado en comentario 5113 era. Bueno, retornamos al juego entonces. Saludos a mi compadre Salvajía, saludos a Jocelyn que están conectados en este momento. 5113, y ahí está. Ahora sí, eso, por fin. Vamos a ver qué pasa. Ya había usado a Zack, me acuerdo, usé a Kimberly y ahora voy a usar a Billy. Era la escena de la alcantarilla, si no me falla la memoria, así que vamos a la escena de la alcantarilla. Llegué hasta el villano final, que era puro ojo, pero lamentablemente me mató. Voy a repetir lo que mencioné la semana pasada, de que Billy, o mejor dicho, el Billy de este juego, este beat'em up, es un Billy insultante, o sea, no encarna las características de Billy, que si bien es cierto era el nerd, no era el menos atlético, por decirlo de alguna manera, tampoco era el gordo este que sale aquí en el. Y lo digo siendo gordo yo también, ¿eh? Tampoco era el pobre paparulo que está aquí en el juego, así que el juego ha sido bastante ingrato con el pobre Billy. Era nerd, mas no era estúpido, ¿no? De hecho, de hecho, ahora que lo pienso, el Billy del juego más parece el Doctor Octopus. Más parece un sprint el Doctor Octopus en vez de parecer Billy. Pero bueno, ahí está, por lo menos tiene su overall azul.
Oye, de verdad, me había fijado, tiene una pinta de Doctor Octopus impresionante, pero bueno, ahí estamos. Y empezamos con energía, pero a los villanos no les importa eso, ¿no? Los soldados Puppy, ¿no? El Puppy Patrol, y aquí estoy perdiendo vida tontamente. Pero bueno, soy Billy. A ver, no puedo saltar aquí en esta profundidad, por lo que no podría, en teoría, no podría esquivar. Y efectivamente morí. Morí, empezamos rápido, ¿no? Empezamos muriendo, como tiene que ser, pero bueno, vamos a seguir jugando. Es más difícil jugar cuando uno habla, jugar sin hablar, sin conversar. Por ahí, Enrique Bernal, mi amigo salvajía, pelea bien chistoso el Billy. Sí, efectivamente, era como pelea, o sea, es un completo imbécil. ¿Qué rayos? Ni siquiera puede saltar bien, mira cómo salta. Es parecido. Qué sentido. Además, veo que han tomado el sprite, tiene por ahí una protuberancia particular en la entrepierna, si se fijan. No soy mucho de fijarme en estos detalles, pues, un poco obscenos, un poco perturbadores, pero tiene una protuberancia inusual que no pareciera corresponder al cierre, ¿no? Bueno, creo que es la forma de compensar a Billy por haberlo hecho tan... Por haberlo hecho tan patético, tan pasmarote en esta versión del juego. Insisto, para los que veíamos la serie original, Billy era nerd, pero o sea, no era como lo pinta este juego, En este juego es un idiota. Bueno, el único idiota aquí es el que está manejando a Billy, o sea, yo. Se ríe mi compadre Enrique Arnal, también conocido como Salvajía. Mi brother Salvajía. ¿Qué hora es en México, Salvajía? Salvajía es mexicano para esto, por eso. Eso explica que esté conectado tan tarde. Aquí ya van a ser las 4 de la mañana. Unas arañas. Unas arañas. Pedi araña. ¿Puedo destruir esto? Ah, sí, puedo. Genial. Genial, puedo destruirlo. Tiene poco alcance encima, Billy. Nada que ver con otros Billys famosos, como por ejemplo Billy Gunn, el señor trasero, ¿no? One Billy Gunn. Inevitable hablar de la lucha libre. Un saludo a Salvajía, que está conectado siendo altas horas de la noche, madrugada, en tierra mexicana. Apenas son la 1 de la mañana en México. Ah, ya, excelente. ¡Oh, pollo! ¡Pollo! ¡Quiero ese pollo! ¿Cómo se coge el pollo? Una pierna de pollo. Así que nada, bienvenido entonces, Salvajía. No puedo creer que tenemos 3 horas de diferencia. ¿No eran 2 horas? ¿Recién van a ser la 1 o están a punto de ser las 2? Cuéntame, Salvajía. Y Chuyo es hermano de Salvajía para las personas que verán este video a posteriori. Mira cómo se los echa, mira. Toma. Billy se tapa y golpea, ¿no? Como que... Idiota. Bueno, el jefe final de este nivel era ese grupo, esa aleación de ojos, al que no pude derrotar la semana pasada, pero cuento con que por lo menos me pasaré este nivel el día de hoy, ¿no? Aunque sea 1. Ojalá logre llegar a 2. La verdad no me quiero acostar tan tarde, si quisiera dormir un poco. Ciertamente mañana es domingo, pero quiero aprovecharlo para avanzar más cosas de la página. Pero bueno, ahí estamos. A ver, corre Billy, corre. Ahí está. Ahí están los ojos, ¿no? Ese es el villano. Esa criatura Lovecraftiana, ¿no? Ese horror primigenio hecho de ojos. Así que bueno, estamos ahí. Ahí se conecta Mávila Soto Villar preguntando si es en serio. ¿Cómo estás, Mávila? Bienvenida. ¿Qué haces que no estás durmiendo? Enrique Bernal, apenas es la 1 de la mañana. En el centro de México son las 3. Qué bárbaro. Y bueno, ya me convertí en Power Ranger y estoy mamadísimo, ¿no? Y a Morphosis, amigos, mientras entraba Mávila. ¿Cómo estás, Mávila? Bienvenida. Mucho tiempo que no sé tu persona. Soy de One Mat con 25% más pelo. Completamente loco luego de la cuarentena. Y bueno, para Enrique Arnal, que es mexicano, aquí en Perú hasta hace poco hemos estado en cuarentena. Yo sé que en México son libres desde hace un buen tiempo, pero aquí, bueno,
hasta hace un par de semanas, no, hasta la semana pasada estuvimos en cuarentena. Ya estaba volviendo loco, más de lo normal. Mira cómo gatea, mira cómo. ¡Ah! ¡Me persigue! Dios, ¿qué es eso? No quiero. Qué miedo, ¿ah? ¿Eh? Pobre Billy, ¿por qué le pasan esas cosas a Billy? No tiene sentido. Mávila me sugiere, duerme, por favor, oh my god. Sí, Mávila, te cuento un poco la historia, ya que a ti no te he visto en las transmisiones de las semanas anteriores. Agarré la costumbre, qué tonto. Agarré la costumbre de jugar, hacer gameplays en la madrugada, pero generalmente los empezaba a las 12:30, a la 1, y cada vez se me hace un poco, cada vez se me hace más tarde. La semana pasada empecé a las 3:30, no, a las 3:20, y hoy empecé casi a las 4. Entonces ya son las 4, bueno. Nada, es la vida del ingeniero. Es un hombre lobo, me dice. Sí, efectivamente. Un hombre lobo. Estoy cada vez más peludo. Es producto de la cuarentena, insisto. Sin embargo, he mantenido mis modales burgueses y mi forma de hablar afrancesada. Afrancesada, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, y estamos jugando los Power Rangers, dicho sea de paso, ¿ah? Mávila, ¿te gustaban los Power Rangers en ti? No, pero si Mávila, tú eres chibolita, tú eres joven. Chibola significa mujer joven, ¿eh? Para los espectadores de otras latitudes, ¿no? Aquí en Perú, chibola es una joven, una muchacha pequeña. Y chibolo es lo mismo, pero para hombres. Entonces, bueno, Mávila es una mujer joven que sin duda no llegó a ver los Power Rangers en estreno. ¿Por qué tan tarde? Pregunta Jocelyn Jiménez. Bienvenida, Jocelyn, nuevamente. Ahorita que me maten de nuevo, le voy a dar me encanta a todos los comentarios. ¿Por qué tan tarde, Jocelyn? Pues, no sé, se me fue la hora. Se me fue la hora. Estaba organizando unas cosas. Realmente quería empezar a la 1, podía haberlo hecho, pero se me fue la hora entre la 1 y las 2. Mávila, con tu look, ahora sí la hacemos como Tito Mauri y Rosy Bar. ¿Verdad? Épocas de cumbia. Todo es cumbiable. Oye, ¿y cómo paso por aquí? Ya me bajé la puerta. Sí, efectivamente, ¿no? Soy un Tito Mauri un poco más guapo, lógicamente. Pero sí, puede ser un buen dual para la próxima Comic-Con, de repente. Para esto, a los espectadores internacionales... Rosy War era una cantante de cumbia nacional y Tito Mauri era su esposo, ¿no? Y se caracterizaban por tener unos looks así bien bueno, no sé en México cuál sería el equivalente, de repente bien norteños. Así que puede ser por ese lado, pero sí. No, hombre, muchacho, tendré ojeras por verte, que dice. Tendré ojeras de oso panda por verte, es como eres mi consentido, sí, yo sé, Jocelyn, yo también te quiero, yo también veo tus streams, así que ahí estamos y estoy a punto de morir una vez más por estar diciendo tonterías y estoy a punto de morir por quejarme. Y qué rayos, quiero pasar el nivel, quiero vencer a esos ojos miserables que me derrotaron la semana pasada. Mira cómo corre Billy. Y por cierto, Billy en las otras escenas está gordo, ¿no? Está todo fofo. Y aquí como Power Ranger está mamadísimo. Voy a aprovechar rápidamente para dejarle un me encanta a todos los comentarios. Para reaccionar, eres un hombre lobo. Me causa mucha gracia porque tan tarde. Bueno, esto ya lo contesté. Pero ahí estamos. Respondiendo y reaccionando rápidamente a los comentarios. Queda para el dual. Voy a tratar de pasarme el juego el día de hoy. Ojalá funcione, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí me lanzo, eso. ¡Woohoo! Y ya me acordé de esta porquería. A ver. Ahí estamos. Ahí está. No. Ok. Nada, Billy, nada. Pero Carlitos, ahí estamos. Ya, eso lo logramos. Oye, por cierto, ayer también me pasé toda la noche sin dormir porque me quedé viendo. Me hice mi maratón de WandaVision. No sé si alguno de ustedes ha visto WandaVision o si le interesa siquiera WandaVision, pero es una serie. Si no la han visto, yo la recomiendo. La van a disfrutar más si son fans de Marvel y han visto toda la producción de Marvel anterior, ¿no? Con Endgame. ¡Voy a morir! ¡No, no, no! Con Endgame o con
o si conocen del universo cinematográfico de Marvel. Si conocen de los cómics también la van a disfrutar, ¿eh? Pero más si conocen el universo cinematográfico de Marvel. Buena serie, me ha gustado. Me ha gustado mucho. En final. Y bajamos, y creo que Jocelyn ya se nos durmió. Con sus ojeras de oso panda. Vamos a ver, que sube el agua, que sube el agua, que sube el agua. Pam, 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 pam. Me sorprende la ausencia de Ricardo Gil, nuestro abogado residente, pero de seguro vendrá más adelante, o de repente ya está durmiendo. Jocelyn, yo lloré. Bueno, Jocelyn, ¿lloraste con WandaVision? ¿En qué parte? Cuando, bueno, podemos decir spoiler, supongo, ¿no? No, casi me suelto un spoiler de la serie. ¿En qué parte lloraste, Joss? Cuéntame, cuéntame, quiero saberlo. Yo no lloré, yo la disfruté muchísimo, ¿eh? A mí me gustó bastante. Hay gente que no le, a la que no le ha gustado el final. Yo creo que es por los, porque se habían hecho unas teorías muy locas. Pero a mí sí me gustó cuando se despiden. Tengo una barrita miserable de vida y me mató el señor Ojos. Pero bueno. Vamos a intentar vencerlo. No, tengo que esquivarlo cuando salta. Creo que ahí es donde me hace más daño, ¿ah? Ah, eso le di. A mí también me gustó, dice Jocelyn. ¡Ah, ojos! ¡Ojos! Si las miradas mataran con este canalla, eso sí se cumple, ¿ah? No sé si Billy será el mejor Ranger para enfrentar a esta terrorífica criatura. La verdad que puedo soltar mi poder. ¡Eso! ¡Vamos, Triceratops! Triceratops, que dicho sea de paso, es mi dinosaurio favorito. Y le hice daño, le hice un montón de daño, ¿eh? Hice un montón de daño con Triceratops. Vamos, 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 Billy, vamos, Billy. Vamos, Billy, vamos, Billy. Vamos, Billy. Vamos, ojos, ojos, ojos. No me mires, no me... Miserable. A mí también me gustó, dice. Mira, justo estamos hablando de WandaVision y este monstruo es pura visión, ¿no? O sea, literalmente este monstruo es visión. Sí. Oh, por favor, no me mates. Falta muy poco. Falta muy poco. Y si me matas, quedo sin el poder. No, 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 Billy. Billy. What the fuck, dude. Come on. Come, no. No, me queda poco. Me queda poco. Por favor, por favor. ¿Cómo lo derroto? Denme un pollo o algo. No, no, no. Oh. Ah. Rayos. Me venció con visión. Monstruo es pura visión. En fin. Bueno, decía Jocelyn que a ella le había gustado WandaVision nuevamente con Billy. Ahí también me gustó mucho. F, pone. F, pude ganarle, estuve cerca, logré darle con mi poder. Y fui derrotado miserablemente. En fin. Y mira, justo Jocelyn está. Mira, esta semana ha sido interesante porque en opiniones impopulares hicimos el tema de Sauron era un buen líder. Uno de los atributos que le asigné a Sauron para definirlo como un buen líder era que tenía visión. Y luego viene el final de WandaVision. Y encima hoy, en este nivel de los Power Rangers, debo derrotar a ese monstruo que es literal es rojo y por ende pura visión. Así que el universo está conspirando. De repente me están insinuando que debo usar lentes durante las transmisiones, no lo sé. Pero todo es visión por acá. Estoy enojado. Pensé que podía vencerlo. Billy, eres un imbécil. Pinche Alfred Molina. Puede ser. Bueno, Dios, me dijiste en qué parte habías llorado cuando se despiden, ¿no? Sí, es sentimental, pero no, no lloré. Hace tiempo que no lloro. Eso que soy un llorón. Ahorita voy a llorar, por ejemplo. Me mató de nada. Hace tiempo que no lloro con alguna película o serie. No recuerdo cuál fue la última serie con la que lloré, ¿eh? Eso yo soy muy sentimental para los medios, ¿eh? Para las películas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estuvo bueno y me alienta mucho ver el futuro de Marvel. De hecho, viene Falcon con Winter Soldier, que es una serie a la cual le tengo muchísima expectativa.
No solamente por ser fanático del personaje de Falcon, sino porque de verdad siento que van a explorar muchas cosas en esa serie. Ya quiero ver a Falcon con el escudo y con el traje equivalente del Capi. Espero que lo hagan bien. ¡Falcon! Hablando de Falcon, ¡Falcon Punch! No, ese es otro Falcon. Tiene que ver. Tiene que ver. Bueno. Uy, ¿qué pasó? Me salió un mensaje que se interrumpió el video. Dígame que está bien la transmisión, no puede ser. Estamos bien, ¿ah? ¿Eh? Estamos bien. ¿Estamos bien? Por favor, confirmen. No sé si estamos corriendo bien con la transmisión. Creo que sí. Sí, está bien. Me asusté, creo que se cortó por un instante, ¿no? Ahí confirmen si es que ha habido algún tipo de corte. Vamos, Billy. Realmente quiero pasarme aunque sea un nivel en esta madrugada, aunque sea uno. Como mínimo. Aunque sea este de Billy. Yo sé que ha sido mi culpa, ha sido mi error, my mistake, conectarme tan tarde. Por eso, pues. Otra vez video en vivo interrumpido, ¿qué? Hay algo con la conexión el día de hoy, ¿eh? No están dando bien la transmisión. Espero no tener más problemas. Jocelyn, ¿se está cortando? ¿Se ve fluido? A ver, confírmame, porfa. Vamos a ver si se ve fluido y si no. Uy, pateé la cámara. Si no voy a tener que hacer algún tipo de reprogramación. Y estoy que muero, Dios mío. Qué rabia. Ya. Toma. Eso, toma. ¡Oh! Estoy jugando mal. Debe ser el cansancio, debe ser la hora. Debe ser la conexión. Es culpa de todos menos mía. Vamos. 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 Eso. Yo hago los efectos, ¿no? Por acá me dan un pollo. ¡Pollo! Necesito pollo. Sí, pollo. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos. Como cogí el pollo y ya está. Eso. Pero te recupera la mitad nada más. Oh, pollo. Muere. 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 ¿Qué pasa con la transmisión? Ya me volvió a salir el mensaje. Creo que no está corriendo del todo bien. O sea, como si no fuera suficiente enfrentar a los villanos del juego, tengo que lidiar también con los problemas de conexión gracias a nuestro proveedor de internet. Y encima a esta hora, ¿no? A esta hora se supone que todo el mundo está durmiendo, ¿no? Nadie debería estar conectado bajándome la velocidad, ¿no? Sí se puede, dice Jocelyn. Eso, Dios. Eso, Dios. Se puede vivir. Viviré. I will survive. Además, creo que acá ya. ¡No! ¡No! No vas a vencer tú, maldito. Pero por gusto, porque tengo cero estoy a punto de morir. Tengo cero vidas. Ahorita llego al ojo y me va a matar de un golpe, ¿no? Bueno. La tercera será la vencida. ¿Qué? Oye. Sacó un poder. Hizo un. Hizo la de. Me pareció que hizo alguna parecida a la de Onda de Street Fighter. Interesante. Vamos, Billy, estás arruinando el legado del verdadero Billy de la serie que, si bien es cierto, era un nerd, no era tan patético como lo que estamos viendo. Ya sé que yo lo estoy manejando, pero. De todas formas. Ahora sí, concentración. Vamos, Billy. Falta Billy, pero antes quiero probar ese poder que saqué. Oh, qué pereza. No, no sale. No sale, fue una ilusión, una confusión, un error, un equívoco imaginario. Pero bueno, corre Billy. Ya. Lo que necesito es concentrarme. Lo que necesito es concentrarme. Maldito. Miserable. Miserable. ¿Por qué me meto a hacer esto, en verdad? O sea, mi vida ya tiene suficiente estrés como para tener que lidiar con esta cuestión.
Sí se puede, yo sé que sí se puede. Araña, espere. Voy a intentar bajar y ahí estamos. Estos son los soldados Tutti. Tutti Patrol. Se llamaban en la serie original. Rabia. Ya, en fin, vamos, Billy. Dime pollo. Eso. Avanza, Billy. Y otra vez, conexión a internet inestable. No sé si se ve con claridad. Espero que sí. Siento que está muy cortado. Bueno, vamos. Necesitaría concentrarme completamente en el juego y no en la conexión. Y así sin querer ya perdí casi toda la vida. Rabia me dan, mueran. Muere, muere. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Billy. Necesitamos pollo. Gallina sea. Cualquier cosa. Ah, no, ya sé lo que me falta. Me falta transformarme. Cuando me transformo, recupero toda la vida. Ya me había olvidado de eso, ¿ah? Necesito transformarme, hacer morfosis, amigos. Y con eso estaré listo para enfrentar a mi compadre Visión. Ya, acá tiene que ser. Suplex. Nada que ver. Nada que ver. Vamos, me queda poca vida. ¿Por qué? Ahí está. Morfosis, amigos. Me cae todo. No, es el ojo. El ojo que todo lo observa. Vamos a acomodar lo que tengo acá al costado. Ya está. Morfosis. Y soy Triceratops. Y ahora sí tengo completa la barrita de energía. Y voy a hacer lo posible para no perder nada de vida. Y enfrentar al ojo como debe ser. Enfrentar a Visión. Si alguien se acuerda cómo se llamaba ese, no, ese monstruo tan observador, házmelo saber. Si tiene alguna duda, háznoslo saber. Ahí vamos, vamos, vamos con Billy, azul, y estoy mamadísimo. Y esta es la parte de nadar. Ah, no. Ya viene la parte de nadar, ¿ah? ¿Eh? Ya, ahora sí. Vamos, Billy, vamos. Eso. Toma. Toma, agua. Dicho sea de paso, hasta ahora no tengo un control, ¿eh? Hasta ahora no me he comprado un control. ¡Corre, Billy, corre! A traición y por la retaguardia. Oh, no, ya me había olvidado de eso. Vamos. Yo necesitaba un control, así que. Vamos, y ahora esto se llena. Voy a tratar de vencer a estos individuos antes que empiece a salir el agua. Y ya está. Los niveles de agua siempre son los más complejos. Generalmente en casi todos los juegos. Detestables en algunos casos. Apo, voy a. Y bueno, ya habiendo caído en el agua ya no puedo hacerlo. Tengo que esquivarlo. Pero es el gusto de hacerme perder vida tontamente, ¿no? Estúpidamente, pero bueno. Mira cómo nada, Billy. Mira cómo nada ese Triceratops. Necesitaríamos un dinosaurio acuático, ¿ah? ¿Eh? O en todo caso un reptil acuático, porque los de agua no necesariamente eran dinosaurios. Pero habría sido interesante tener, no sé, un mosasaurio, quizás. Habíamos hablado en la transmisión anterior de que no necesariamente los Zords eran dinosaurios, porque estaba Tigre Dientes de Sable, que era el que correspondía a Trini, la amarilla. Y que posteriormente fuese reemplazada por Aisha, la otra María. Pero bueno, vida. Ya. Ahora sí, unos saltitos, unos saltitos, unos saltitos. Y quiero acabar con ojos.
Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos. Había una copla, quiero decir un poema, pero no, era más bien una copla. No me acuerdo cómo iba, pero era más o menos algo de, yo te veo con mis ojos yo te veo, y si me sacan los ojos, te veo por los agujeros. El romance que caracteriza a Matt. Esta es la parte del agua, sí. Esta es la parte del agua. Y de nuevo el mensaje de la conexión a internet inestable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pago internet para tenerla inestable. Idiota. Bueno, en fin. Vamos, vamos, vamos. Eso. Bueno, por si no se escuchó la copla por la interrupción, decía algo como que te veo, ¿cómo era? Yo te veo con mis ojos yo te veo, y si me sacan los ojos, te veo por los agujeros. Romance y poesía para todos. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, Matt? ¡Corre, corre! Agacharon, canallas. Dos pasos a desnivel. ¡Qué rabia! Y se interrumpió, me parece. Se volvió a interrumpir. No sé qué, en verdad no sé qué rayos pasa con la transmisión el día de hoy. En general creo que es un problema de la velocidad de la PC. Debía haberla reiniciado antes de empezar a transmitir. Y siento que sí se está cortando. Entonces sí se está cortando. Déjenme poner pausa un instante y hacer por ahí algunas maniobras en la transmisión para ver si logro que corra aunque sea un poco más rápido. Voy a bajarle un poco la calidad. Que de por sí no le estoy exigiendo mucho a la máquina, pero le voy a bajar un poco. Y con esto debería bastar. Así que vamos, retornamos al juego, habíamos dejado a Billy bajo el agua. Por lo menos va a quedar bien limpio. Ahí estamos. Confirmen si se. Creo que ahora corre mejor, ¿eh? ¿Qué pasó? Hubo un corte ahí. Ahora sí lo noté. Ahora sí fue notable que hubo un corte. Ahora sí hubo un corte, hubo un corte. ¿Qué pasó? Rayos, un corte. No puedo, no, no, no sé, no tengo idea de qué está pasando, en serio. Hoy día sí nos sacamos todas las fichas. Avísenme si se escucha o si no voy a tener que dejar la transmisión aquí. Muy a mi pesar, porque yo sí quería seguir con esto, ¿eh? A ver. En teoría, esto está corriendo en este momento. Así que me voy a mover para ver si sale en la pantalla del en vivo. No sé, no tengo idea de qué rayos está pasando. Y esto sí está exageradamente accidentado. Demasiado para mi gusto. Ay, ay, ay. Ni idea de qué estará pasando. Ni idea de lo que tendrá en mente la maquinaria particular y extraña de Facebook. Vamos a ver cómo está la transmisión y se ve pausado. No, no veo avance, no veo movimiento. Parece ser que hubo como que un rebote en mi conexión a internet. Porque se pausó el. Se cayó la conexión. ¿Qué? Ya volví.
Ya me veo a mí mismo. A ver. Vamos a ver cuánto delay tengo. ¡Muevo brazo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un montón de delay. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ah, la madre! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, este es Matt contando en vivo. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 segundos de delay. Una barbaridad. Así que te saluda Matt del futuro casi inmediato. No tengo idea, no tengo, sí, no tengo idea de qué pasó. Voy a aprovechar para contestar algunos comentarios. No tengo idea, no tengo idea de qué está pasando. Pero bueno, parece, sea lo que sea que haya ocurrido, parece que ya volvió. Supongo que Facebook no quiere que siga jugando. Está, me están saboteando, nos quieren bajar. Esto es un andamiaje. Estoy en la más, suprema confusión. Estoy completamente dudoso, anonadado, patidifuso, curioso. Pero bueno, nada, voy a seguir. No, dice Jocelyn. Voy a seguir, Jocelyn. Si se vuelve a cortar, tal vez consideraré dejar la transmisión ahí, pero ahorita parece que se ha recuperado. No tengo idea qué habrá pasado. Imagino que algún idiota en la central telefónica partió un cable. Y por eso hubo un corte. Porque estuvo como que tranquileando, pero ahora ya parece funcionar bien. Y ahí está nuestro amigo Visión, a quien enfrentaré con la furia de quien ha perdido la internet. Así que, maldito, maldito, perro, perro, ojo, 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 ojo. Chiste, ¿cómo se ríe el ojo? Ojo, ojo, ojo. Ese es Matt diciendo estupideces a las 4 de la mañana. Me estaba olvidando de que puedo usar mi poder de Triceratops, pero lo voy a usar un poco más adelante. Siento que en la ocasión anterior lo usé demasiado rápido. Bien, lo esquivé. Siento que en la ocasión anterior lo usé como que muy rápido. Y voy a tratar de guardar el poder, a ver si lo logro usar cuando cuando el rival sea puro ojo, ¿no? Cuando sea pura visión. Mira, le estoy dando, le estoy dando. ¡No, no! ¡Corre, corre, corre, Billy! ¡Corre, Billy, corre, Billy, corre, Billy! ¡Ajá! Ya, acá es donde voy a usar el poder del Triceratops. ¡Vamos! ¡Triceratops! ¡Oh, sí, perro! ¡Muere, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Murió! 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 ¡Ay, rayos! ¡Rayos, rayos, 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 rayos! ¡Rayos! ¡Rayos! Pero, ¿cómo un ojo va a poner en apuros a un Power Ranger? O sea, es un ojo. Literalmente es uno de los órganos del cuerpo más sensibles. Me lo bajé. Eso, y puse pausa porque tengo los dedos gordos, pero me lo bajé. Me lo bajé. Fue la furia, la rabia, el deseo de venganza luego que me cortaran el internet. Ahí está. Bien, bien jugado. 3904, marca el ojo. Eso, ahí estamos. Facebook, qué payaso eres, dice Jocelyn. Se mata de risa. Ay, Dios, cómo te quiero. ¿Qué sería de estas transmisiones sin ti? Lo logré. He derrotado a nuestro amigo Ojo. Y qué bueno que le echaron un ojo. Así que 3103 era la clave. 3103. No, perdón, 3904. Qué memoria tan hasta el perno. Estoy envejeciendo ya. También te va a pasar, también te va a pasar. Bueno, ahí estamos. 3904. Y la fijo, por supuesto. Nos vamos al área 4. Y lo mejor de todo es que no tengo que usar a Billy nunca más. Pobre Billy. En verdad, el juego es una burla. Vamos. Muy bien. Voy a guardar a Jason. Pero mira esa quebradita, mira ese quiebre, ¿no? Mientras que Zack tiene todo el flow, pero eso ya lo vimos la semana pasada. Aparte, está demasiado sonriente. Parece DJ de Street Fighter, el jamaiquino. Yo también te quiero, dice Jocelyn. Oh, qué linda. Por eso nos queremos, nos amamos, nos adoramos y vemos nuestras transmisiones mutuamente. Vamos entonces con Trini. Trini. Uy, no, no, Billy no. Trini, eso. La tigre colmillos de sable. Tigre dientes de sable. También conocida como Esmilodón. Así. Ajá, ¿qué es esto? Es un hotel, parece un lugar comercial.
Lo que me gusta de Trini es la agilidad. Sí tuve chance de usarla en la transmisión anterior. La cambié luego por Kimberly, si no me equivoco, pero creo que en este nivel va a ser apropiado utilizarla. No tengo ni idea de qué se trata este nivel. Pero bueno, vamos, 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 Trini. Vamos, Trini. Es más rápida que Billy, ciertamente, y salta más alto. Así que está bien. Este nivel me recuerda a un nivel del juego de las Tortugas Ninjas, Turtles in Time, que también transcurría en un escenario parecido. Tal vez en un futuro Turtles in Time. Tal vez no, porque es un juego larguísimo. Si para los juegos cortos me estoy demorando 3 semanas. Imagínate, para el Aladino me demoré 3 semanas y me lo podría haber pasado en una sola. Imagínate, Turtles in Time será para que me quede jugando todo el año. Oh. A pesar de que salta alto, no llega tan alto como para matar a esa porquería, esa abominación tecnológica. Oye, estos ya están resistiendo demasiado ya. No puedo apoyarme en la pared para hacer mi salto. Estorbo. Malditos. Están durando mucho. Tienen demasiada estamina. Demasiados puntos de vida, demasiado HP. No me digan que tengo que vencer a eso porque no tuve idea ni siquiera de cómo llegar. No, ya, genial. No, ya. Ah, tengo que romper la puerta, idiota. Ok, bueno. Ah, se cayó el candelabro. Gonna swing. No censuren. From the chandelier. Oye, ahí estamos. Ya, vamos. Ah, también les hace daño a ellos. Genial, solo se trata de atraerlo y de tenderle una trampa. Interesante, ¿eh? Ahí se cayó el chandelier. ¡Oh, pollo! Eso, mi pollo. Proteínas para Trini. Oye, Trini, por cierto, miembro del cast de Power Rangers que falleció hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero qué pena, igual. Y luego vino Aisha, me acuerdo. Eso ya lo descubrí ya viejo, ya mayor, porque no sabía, cuando era niño, lógicamente, no sabía que había fallecido. Ok, vamos. Y no es coincidencia que a Trini le hayan asignado el color amarillo y a Zack el negro. Hay por ahí algunos mensajes subliminales. Si hubiera sido un Power Ranger, seguro me asignaban el color negro también. En última instancia, el marrón. Canallas, pero bueno. Ah, eso, vamos. Parece ser un hotel. Parece ser una especie de resort o, en todo caso, un centro empresarial. Así que denme la llave de mi habitación. Vamos. Lo peor, lo que dificulta este juego, por el cómo está programado, por el cómo está configurado, son los desniveles. Se hace difícil pelear en los desniveles. Ya lo había visto con Billy y aquí en esta escalera lo confirmo. Los desniveles hacen problemático poder acertarle a los villanos. Y bueno, le añaden una pequeña capa de dificultad al juego. De por sí no es tan fácil como lo pensé originalmente, ¿eh? Tampoco está difícil, está sencillo. Aladino estaba más difícil porque ahí tenías que cuidarte de saltar, de no caer. Aquí simplemente es que no te peguen mucho. Pero bueno. Ahí estamos. No, me olvidé cómo. Ok. Ok. Abusivos, montoneros. Tienen como una mujer delicada. Creo que a Trini la debía haber usado en el primer nivel. Aunque no sé, porque sí siento que es más fuerte, por lo menos más jugable que Billy. A Billy lo hubiera usado en el primer nivel. Ya, eso, muere. Toma. Vamos, vamos, vamos. Oh, si pasé el nivel anterior con Billy, venciendo a mi compadre Visión, estoy seguro que puedo pasar este nivel con Trini. Ah, y además, cuando empiezan a salir muchos, muchos enemigos, cuando empiezan a salir muchos rivales, generalmente es que el nivel ya se está acabando, así que muy probablemente ya había llegado casi al final. Seguro de ahí venía Morphosis, amigos. Esa cosa les hace daño a ellos también. Vengan, vengan, vengan. Tal vez. Ya. Lo mató.
Se matan solos. Ven, acércate, ven. Bueno. Destruyendo el mobiliario. No sé si la puerta cuenta como mobiliario o inmobiliario. Y me cayó el chandelier. El chandelier. I'm gonna swing. Ahí estamos. ¡No! ¡Corre, Trini! Ya. ¡Oh! Siento que Trini... Los golpes, siento que los golpes de Trini hacen menos daño. Sí, lo esquivó. Ingenioso. La máquina hace el trabajo por mí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el pollo. No, 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 no me vas a matar. No, no, y menos con el pollo ahí. Respeten al pollo. Es el poder del pollo. Proteínas. Proteínas para una alimentación sana y nutritiva. A pesar de que en estos juegos generalmente te dan la piernita, ¿no? Del pollo. En Aladino te dan el pollo completo, pero así te dan la piernita. En otros juegos también, pero a mí me gusta más la pechuga. Confesiones, trivia acerca de Matt. Y por estar mirando la cámara me cayó el candelabro. Ok, bueno. Me cayó el chandelier. Qué buena canción, ¿eh? Sia. Sia. Y ya estamos. I'm gonna swing. Ahora me censuran por cantar. ¡No! Ay, rayos. Los reflejos se ralentizan a esta hora. Uno se pone más lento, uno se pone más torpe. Pero a seguir intentando. Ya, logré pasarme el de Billy, aunque sea uno más, el de Aisha, para irme a. El de Aisha, el de este. El de Trini, para irme a intentar dormir, aunque sea una hora. La verdad no quiero perder todo el domingo durmiendo. Pero bueno. En poco alcance los Rangers, ¿ah? Los Cuties, los Patrols, que son estas criaturas, ¿no? Que me atacan con un cuchillo. Tienen más alcance por el cuchillo, por el arma esa que sacan. Mientras yo no. Entonces tengo poco alcance, lo que me obliga a acercarme y ahí es donde me pegan. Miserables. Miserables, canallas, infames, forrocinos, dos personajes abyectos que solo están puestos en el juego para fregar, más los desniveles, ¿no? Frustrantes. Bien, Trini, estoy en racha, eso, se me escapó uno. Uy, se rompió la cadenita, pero bueno, ahí estamos. ¡Ya! Yeah. Vamos, Trini. Trini demostrando que todos los asiáticos saben artes marciales. Aunque ni tanto, yo tenía un amigo al que le decíamos el chino, porque era chino. Y no es que fuera muy arte marcialista. Solo el chino que a veces se conecta. Ahí estamos. Y me dan por todas partes. ¿Sí? Por acá venía pollo. El pollo justo debajo del candelabro. Para que me quite lo que recuperé. No, bueno, ahí sí lo logré coger. Ya, vamos, pollo. Dame más pollo. Eso. Ata al plexo. Ya, vamos. Go, 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 go. Y me cae el chandelier. Me gusta mucho esa canción. Ya me había olvidado de esa canción, ¿eh? Voy a hacer un videoclip. Me voy a parar debajo de chandelier. Este es Matt diciendo estupideces a las 5 de la mañana. Dios mío, qué rápido. Con todo y corte, los desniveles, como siempre, guiando, impidiendo que pueda conectar los golpes con la precisión que me caracteriza, además del alcance. Y ahí es donde te das cuenta que ya has envejecido, ¿no? Cuando empiezas a quejarte de todo. ¿Qué te va a pasar a ti? Vamos. Cutie Patrol.
la patrulla Putty. Es muy similar en este juego, en este beat'em up, a los soldados del clan del pie. Eso ya lo había dicho la semana pasada, ¿no? A los Foot Soldiers de las Tortugas Ninjas. Pero bueno, a mí me gustaría más bien ver que salgan los... Sí es cierto que los jefes finales están interesantes. La semana pasada vencí al gnomo, vencí a la... Había un esqueleto, hoy día vencí a los ojos y vamos a ver quién sale en este nivel. Pero me gustaría pelear contra los malos originales de la serie, ¿no? Goldar, Finster, Babu, creo que se llamaba Babu, Babu, Balú. No, Balú es el de... Balú es el del oso del libro de la selva. Ahí está el malo, ahí sale. Y mientras tanto, entra Jason Fabián González Tapia. Hola, soy nuevo. Hola, Jason, bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí tonteando un poco de madrugada. No sé si todavía no te has dormido. O si más bien... No sé si aún no has dormido o si más bien te has despertado muy temprano, pero igual te doy la bienvenida a esta transmisión donde Matt juega juegos del anteayer. En este caso, jugando Power Rangers, habiendo atestiguado cómo Trini, una mujer delgada y ágil, ¿no? Grácil, se convierte en este Ranger mamadísimo, ¿no? O sea, han repetido los sprites. Porque ni siquiera tiene la faldita, ¿no? Bueno, igual el amarillo no tenía la faldita en la serie original. La rosada era la que lo tenía. ¡No! Ahí estamos. Al menos se ponían creatividad a los niveles, ¿eh? Hay variedad. Hemos tenido un nivel en agua. Hemos tenido un nivel con púas. Entre otras cosas. Así que nada, bienvenido, Jason. ¿Dónde eres, Jason? Imagino que de Perú. ¿Cómo estás? ¿Y qué haces conectado tan temprano? Tan tarde, depende cómo lo quieras ver. Ahí vamos. Bueno, este segmento está casi aún es, casi me quedo parado. Sabía que iba a explotar, sabía que algo raro iba a pasar. Recomiendo Metal Slug, por supuesto. Metal Slug, un tremendo juegazo también. En algún momento idiota para hacer eso. En algún momento jugaré aquí en el canal, bueno, en la fanpage, mejor dicho. Efectivamente, tremendo juegazo. Jason, ¿cómo así conoces ese juego? Entonces imagino que eres... Ya tienes algunos añitos por encima. Soy amigo de Tefo Gameplays. ¡Ah, mira! Bienvenido. Bienvenido, Jason. Ese Tefo, un grande también de los gameplays. El Tefo juega cosas un poco más modernas. Yo sí voy dando a los juegos, como dije hace un instante, del anteayer. Jugando lo que jugaba cuando era joven. Bueno, cuando era más joven. Ahora soy un adulto contemporáneo. Pero nada, ahí estamos. Ahorita voy a aprovechar que he llegado a este punto para poner pausa y empezar a reaccionar a tus comentarios, así que un me encanta para ti y un bienvenido, mi estimado Jason. Oye, siendo amigo conocido de Tefo, me imagino que sabes mucho también de juegos y de gaming. ¿Qué juegos te gustan? Aparte de esa tremenda recomendación de Metal Slug, que es un juegazo. ¿Qué otros juegos te motivan? ¿Qué otros juegos te llenan? Creo que lo jugué en Nintendo 64 PC. Ajá. Ahí estamos. Bueno, si tenías un Nintendo 64, debes haber jugado otros clásicos, como por ejemplo el Smash original. O como por ejemplo el Ocarina of Time. O algunos juegos un poco más recientes, entre comillas, porque ya todo lo del 64 es antiguo. Iba a mencionar el Donkey Kong, donde se origina el DK Rap, es decir, el rap de los monos, el rap del macaco. Y ahí estamos. Bonito nivel, ¿eh? Bonito este nivel. Una construcción que sugiere que hace rato estábamos en el interior del edificio y ahora salimos. Ah, más que construcción, puede ser un puente, parece un puente, ¿no? Hay un puente, si pasa por ahí un soldado en una motocicleta, ya sabré que es un puente. No, es una construcción por las varas colgando. Así que vamos.
Mientras no tenga los quiebres de Aladdin, donde realmente había que mantener el equilibrio y no caerse, todo bien. Porque a mí me estresa eso del equilibrio, porque ahí se requiere una precisión que no alcanzo con el teclado. Ahí sí necesitaría un control o algo por el estilo. Aditamento del que no dispongo en este momento. Por lo que sería para mí fatal que este juego pretendiera. Han visto esa reacción, han visto ese reflejo. Que este juego pretendiera tener o que yo haga uso de cierta precisión, salvo ese saltito, ¿no? ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Un globo! Miren que este es el malo. ¿Qué rayos? No, por favor, ¿por qué me ponen villanos raros? Yo espero un monstruo, yo no quiero combatir contra esta porquería que encima me está ganando. Quiero pelear contra un jefe como el de los otros niveles, no contra esto. Ya lo escribí, creo que ya encontré la maña. No, no, no. Por ahí veo algunos comentarios de Jason, ahorita los leo, deja que estoy concentrado matando este personaje, esta criatura, esta aberración grotesca y miserable que está a punto de acabar conmigo. ¿Pero qué? ¿Pero no le puedo? ¿Cómo le? ¿Querrán que use mi? Ajá, aquí está, subió, subió, subió. Subió, 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 subió y se fue. Ya voy a tener que usar mi bomba, no quiero morir. Lo destruí. Tengo que usar mi dientes de sable. Lo gasté, no quería gastarlo y ojalá no me salga otro más adelante. A ver, me llaman la atención juegos de autos, de mundo libre y online y todo lo que sea tunear el auto. Ah, qué buena, los Need for Speed te deben gustar mucho. Rayman 2, el mejor de todos, otro juegazo, Rayman. ¿Eh? No, no entiendo por qué Rayman todavía no está en Smash. Como que es un personaje que encajaría muy bien en Smash. Y considerando de que Nintendo y Ubisoft, del que si no me equivoco proviene Rayman, nunca han tenido, hasta donde yo recuerdo, desencuentro, pues podría ser difícil incluirlo al Smash. Pero bueno, ahí está el malo y por supuesto me gasté mi poder y tengo cero vidas, por lo que se viene un game over inminente. ¿Es un pirata? ¿Qué diablo sé? ¿Es un payasito? Me mató. ¡Ay, qué rayos! Me fui al game over. Me fui al game over. Supongo que haré un último intento antes de irme a dormir. Vamos. No quiero recorrer todo el nivel de nuevo, pero parece que voy a tener que hacerlo. Último intento. Acá debería vencer al malo y ese globo me desconcertó. Pero en fin, me obligó a gastar mi poder. Sí, es un área compleja. Es un área bastante más compleja de lo que esperaba. Bueno, vamos a intentar. Último intento. Vamos, vamos. Tiene su energía. Ya, ahí estamos con Trini. Cuando menos el juego es variado, ¿no? Tiene diferentes niveles, tiene diferentes elementos para darle. Para hacerlos lo suficientemente diferentes el uno del otro. Me imagino que para aprovechar los poderes de los Rangers. Siento que Trini no es tan resistente, a pesar de que es rápida y ágil. Pero esto puede suponer una desventaja al momento de enfrentar al villano. En fin, confío en mis habilidades. Y al menos ya sé contra quién voy a pelear. Lo que sí no he logrado descifrar es cómo rayos voy a vencer a la cosa ese, al globo ese que ataca. Pero bueno, suponiendo que no lo consiga, lo resolveré la próxima semana. Y se me cayó el chandelier. Se cayó el chandelier. Ay, ay, ay. Dios santo, vamos. Estoy perdiendo vida tontamente. Por cantar. Pero eso es entretenimiento. Oh, sí. Ah, eso, recuperé con ese pollo. ¡Oh, pollo! ¿Por qué me pegan cada vez que digo algo estúpido? Cosas que pasan, cosas que ocurren en las noches de Matt. Matt jugando cosas absurdas. Bueno, al menos vencía los ojos.
Y eso ya de por sí es un avance interesante. Ahora, Aladdin lo acabé en 3 semanas. Aunque jugué más, ¿eh? Estos capítulos son más cortos. Pero esta ya es la segunda semana del gameplay de Power Rangers y siento que no lo voy a terminar hoy, ¿eh? Me parece. Me parece, porque en teoría me queda un Ranger por usar, salvo que este sea el último nivel. No tendría mucho sentido, pero vamos a ver qué pasa. No creo, porque no ha salido Rita, no ha salido Goldar, no han salido los villanos finales. El que sí ha salido fue Jason Fabián González, que se suma a la gran familia que ve los gameplays madrugadores de Matt. Mañana lo subo a YouTube. Ahí estamos. Vamos, Trini. ¿Cómo fluye su previo, ¿eh? Gráficas son excelentes. En realidad son decentes. Están buenas, están buenas. Están aceptables. Así que ahí está. Vamos. Go, go, Power Rangers. Algo muy bueno de este juego es la música. El sonido. Sorprende como en un cassette. Con las limitaciones de memoria que tenía el Super Nintendo. Comparado con lo que tenemos ahora, pues, ¿no? Lograron meter toda la canción de la intro en una calidad bastante notable. A mí me parece destacable. Ya, quiero transformarme. Ahí está el villano, ¿no? Ese pirata, esa cosa, esa imitación de Ganondorf. Y ahí estamos. Go, go, Power Rangers. Me transformé. Ahí está la Trini y ahí vamos. Lo bueno es que ya no tengo problemas de conexión. Vamos. Y Trini usando los eyes, ¿no? Así copiándole, robándole una página a la Tortu Ninja Rafael. Rafael la tortuga, no, no el que canta. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Ay, Dios mío, estoy viejo. Pero ¿en qué otro lugar vas a encontrar a alguien que juega y canta y dice estupideces a la vez? Y que canta de forma aceptable. Así que pronto, karaoke, Matt. A ver, seguimos subiendo, seguimos subiendo. Espero vencer al. Me distraje, espero vencer al pirata este. Más que el pirata, me preocupa ese globo que dispara 3 rayitos. Porque no sé cómo vencerlo. Y no quiero gastar el poder de tu amor. ¡No! ¡No! ¿Qué haces, Matt? ¿No haces estupideces, Matt? Eso, hay que esperar que se vaya. Y su otro juego que estaba considerando para este segmento era el de la máscara de Super Nintendo. Pero ese sí era difícil, ese sí yo me acuerdo que incluso cuando era niño y por ende más hábil con los dedos. Más hábil con los juegos en todo caso. Porque con los dedos de hecho creo ser más hábil ahora. Ese sí me acuerdo que era difícil. De toda la vida, el juego de la máscara que era laberíntico, era complicado. Sí, me acuerdo que me daba muchos problemas. Recuerdo haber pasado del primer nivel incluso. Me perdía, no sabía qué hacer. Un juego extraño hasta donde recuerdo. Ah, lo tiré. Lo tiro, vete, vete. Ah, de repente me puede lanzar a mí también. Ya, se... Eso, suplex. Ah, vámonos. ¿Sí? Es otra canción. Es la de las Tortugas Ninjas. Ya, vamos. Y... Ajá. Puede saltar. A ver, vamos, vamos. Le cayó. Le cayó una barra de metal. Muerte por metal. Pobrecito. Pero bueno, ya se sabe que el plomo en el cuerpo hace daño, ¿no? En ese caso, le cayó fue un afectado directo. ¿Qué dice tan malo? En fin,
Ahí estamos. Muy bien. Porquería. La dificultad aquí, y he logrado llegar con una cantidad de vida nada desdeñable, de hecho casi completa la barrita, es vencer al globo ese, a la porquería esa que lanza rayos diagonales. Porque de verdad no tengo idea cómo ganarle. Pero bueno, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene. Basura, 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 basura. ¡No, no, no, no! Ya. Creo que debo intentar a toda costa esquivar esos rayos. Ok. Ah. Genial, no me está dando. Creo que encontré la posición adecuada para. Bien. Bien, 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 bien. Ahora dispara para abajo. Ahora dispara para abajo y ahora sí me da, por supuesto, porque eso tenía que pasar. Era obvio, pero bueno, ya. Encontré una salida a su ataque, por lo menos superior. De manera que. ¡Bien! No usé la bomba. Eso, Matt. Eso, Matt. Vamos, Matt. Entonces sí, tengo que ganarle al pirata ahora sí, porque no hay forma de que vaya a hacerme todo este nivel nuevamente. Menos a esta hora, ya, vamos, 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 Matt, vamos, vamos, dímelo, Carlitos. Ya. Te fundiste porque tengo bomba. Te fregaste, perro. Las emociones. Le di y se fue. Le di y se fue. ¡Ah, bomba! Este desgraciado tira proyectiles. O sea, justo haciendo énfasis en el tema del alcance que había mencionado hace un rato, ya, es un momento de usar un momento de usar mi poder. Ya, vamos, Dios es sable, le di, muere, 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 agua, quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Eso, le di, bomba, repetidas veces, repetidas veces, repetidas, no, 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 no. No, no. Si me mata ya no tengo bomba. Pinche Matt, haz algo. Pinche Matt. Ayuda. Ayuda. No sé cómo baja. No. La cosa es esquivar los proyectiles, pero no. No, no me gusta estar saltando. Maldito. Ah, ya no tengo bomba. Bueno, voy a tener que hacerle la difícil. No está tan fácil este villano, ¿eh? Este monstruo. Ignoro su nombre, ahí lo buscaré en seguro era un monstruo de la primera temporada. Pucha, y le había logrado dar con la bomba. Mala, ¿eh? Mal. Los desniveles, pues, y este monstruo es puro desnivel. Porquería. Me molesta mucho eso, me molesta mucho, me molesta sobremanera. Y ahora sí me está dando como a hijo. O como a hija, porque soy Trini. ¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos, vamos, Matt, concentración. Vamos a dormir con una alegría para el país. Y me dio. Ahora, de repente el país se alegra de que yo pierda. Eso puede ser una posibilidad también, ¿ah? ¿Eh? A desaparecer, cobarde, cobarde, cobarde. Ya, cuando ya, okay. Un poco tarde, pero Rayman era bueno, dice Dios. Un poco tarde, pero creo que cuando me lance esas cosas, esos como dragones, mejor me mantengo al margen. Y este es un villano al que hay que vencer con paciencia. Paciencia, que es algo de lo que yo carezco. Maldita sea, infeliz, desgraciado, canalla, infame. Y con esta rabia contenida, siendo las 5 de la mañana, procedo a cerrar la transmisión. Tenemos una cuenta por saldar con este maldito pirata.
Así que, bueno, nada, gracias a las personas que han estado conectadas a la transmisión. La próxima semana voy a hacerla más temprano, espero, y voy a ver si logro pasarme el juego en el tercer capítulo, ¿no? Igual que Aladino. Rayman era bueno, Jocelyn, así es. Igual que Matt, igual que tú, igual que yo. Te quiero, Dios. Gracias por estar aquí presente. Gracias, Jason. Gracias a las personas que se conectaron. Por ahí mi compadre Enrique Bernal, también conocido como Salvajía. Eso ha sido todo, pero antes de irme, vamos a dejar nuevamente el intro de Power Rangers y espero que no me vayan a censurar por el audio. Pero es que este juego, o sea, la capacidad de meter la canción con esta calidad. ¡Ajá! ¡Qué buena canción, empiladora! ¡Buenísima! Bien, ha sido todo por hoy. Es tan tarde que es temprano. Vayan a dormir, descansen, beban agua, hidrátense bien. Escúchense, báñense y no olviden desparasitarse una vez al mes. Este consejo les doy porque su amigo The One Matt soy. Ha sido todo por esta semana. Y la próxima semana Matt vuelve de vacaciones con nuevo contenido en vivo. Vuelve The One Matt Night. Así que prepárate porque vienen cosas extraordinarias y espero que el internet no falle en esta oportunidad. Ha sido todo por esta madrugada. Se me cuidan todos, en especial tú, preciosa Jocelyn, princesa azteca. Nos vemos la otra semana con otro apasionante juego donde espero terminar finalmente este gameplay. Se me cuidan. Mats out. Príncipe Ali. Ah, no, ese es el.